¿Quién es más sida ahora, papu? ¿Quién es más sida? Te enseñaré quién es sida. Te enseñaré lo que es sida. Te enseñaré lo que es sida. ¡Bum! Oh boy. Oh boy. Oh boy. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y con el Odión Solemne vino una carta muy buena, la cual es la UR, la estatua con patrón. Y bueno, ahorita les voy a presentar un deck que hice alrededor de ella. Es un deck barato, de hecho. Nada más que se puede hacer mucho mejor si tienes una carta SR de caja pequeña. Es la única carta que creo que es la más cariñosa. Pero bueno, ahorita le voy a decir cuál es. La primera es la idea de este deck. Si se fijan, tenemos un montón de cartas de trampa que se convierten en monstruos. Por lo tanto, vamos a usar reacción en cadena para poder hacerle un poco de daño a nuestro adversario. Y bueno, ahora sí, la idea es tener la estatua con patrón, ya que tiene un muy buen efecto, además de una muy buena defensa. Tiene 2500 de defensa, entonces es prácticamente un muro. Y aparte, cada vez que se convoca a un monstruo de modo especial desde tu zona de magia o trampa, puedes destruir una carta en el campo. Y esto no es una vez por turno, así que si convocas a una, puedes destruir una carta. Luego, si convocas a otra, puedes destruir otra carta. Y también, si tienes dos de las estatuas con patrón, en el momento que invocas algo puedes destruir dos cartas, así que está perfectísimo. Entonces vamos a combinarlo con un montón de cartas de trampa que se pueden convertir en monstruos. Ah, recuerden, los paleozoicos no cuentan, no activa el efecto la estatua. ¿Por qué? Porque estas reviven desde el cementerio. Eso no cuenta para el efecto de la estatua con patrón. Nada más para aclarar ese pequeño detalle, para que no digan, ah bueno, lo lleno con puras paleozoicos y listo. No, no cuenta así. Pero bueno, eso está mucho mejor porque los paleozoicos salen de puras cajas y la mayoría de estas cartas salen del cambiacartas. Este es del cambiacartas, este es del cambiacartas, este es del cambiacartas y de Odión. Esto es por subir de nivel a Odión, esto es del deck de estructura de Yusei. Y esta es la única carta que sale en una caja. Creo que es de Vampires of Scarlet, algo así. Empire of Scarlet, perdón. Y bueno, las mejores, la verdad es que es el Alma Tiki. Por el hecho de que esta carta te permite regresar a uno de tus monstruos que sea de magia y trampa, de vuelta que sea carta de trampa, y así puedes volverla a invocar. Entonces, en todo caso, puedes spamear cartas. También la otra es el otro Tiki, el que decía que era de caja. Ese es una SR. Ese lo que hace es que cada vez que es atacado uno de estos monstruos, el monstruo atacante es destruido. Entonces está perfecto. Así puedes tener un poco más de defensas. Y bueno, otra carta que también está decente es la Cibersombra, debido a que pues esta carta adquiere ataque y defensa igual al monstruo que lo ataca. Entonces te lo puedes poner en modo ataque y la única manera es que se estrellen para destruirlo. Y si no se estrellan, esta carta vuelve a ser una carta de magia y de trampa al final del turno del adversario. Entonces en el siguiente turno del adversario pues puedes volverla a invocar y puedes volver a destruir otra carta si es que tienes la estatua en el campo. Entonces es muy buena. Lo único negativo de esta es que nada más puedes usarlo en la main phase de tu adversario. Y ojo, a veces eso es un poco malo porque a veces te las quieres guardar para la battle phase, para poder destruir cartas que se pueden cambiar de posición o cosas así. Entonces eso de nada más la main phase a veces es un poco malo. Por eso también el Embodiment of Apophis tampoco es tan bueno. Pero bueno, ustedes pueden rellenar con los monstruos que ustedes tengan. De hecho, yo nada más tengo un gato cuántico. Ustedes tienen el segundo, métanlo también. E igual, si compraron más deck de estructuras de Yusei, pues lo pueden meter más, porque este es un cantante, por lo tanto puedes jugar con tus sincros. La mayoría de los monstruos que tengo aquí son de nivel 4, el único diferente es este, que es de nivel 7. Y bueno, ya con eso puedes asegurar un monstruo de nivel 6 en el momento que saques el cantante, o de vez en cuando un monstruo de nivel 9. O también, si tu oponente tiene un lava golem, puedes convocar a este y hacer un monstruo de nivel 10. Monstruo de nivel 10 es el Jet de escritorio, creo que es el único genérico por el momento. Monstruo de nivel 9, Casti Gigante, barato. Y monstruo de nivel 6, aquí puedes meter los que tú quieras. El guerrero de la carga de polvo de estrellas es bueno porque te permite robar una carta. Y aparte puede atacar a todos los monstruos del oponente. Entonces está bien. Y bueno, Stardust nada más lo puse por si los yubeles. Y la verdad es que la única forma de convocarlo es un monstruo de nivel 4 más tu cantante y el paleozoico. De hecho, por eso es la única razón por la que dejé un paleozoico. Y bueno, nada más para hacer un poco más meme el deck,
Use plantador mágico para poder crear cementerio y robar cartas aparte. Y además, Uria, ya con el cementerio que creó el plantador mágico, Uria va a tener un buen ataque. Refrescamos un poco el campo para que también nuestra araña de patrón pueda tener otra vez su efecto y va. Entonces, tiene muchas funciones el plantador mágico, por eso mismo. Por cierto, una copia te la da Odeón y la otra copia te la daban en los desafíos de preguntas. Igual que el gato acuático, una copia te la da Odeón y la otra copia te la dan en desafíos de preguntas. Y bueno, el propósito de este deck, la verdad es que nada más es para divertirse. No creo que sea competitivo, pero aún así, estuvimos probándolo en platino durante directo. Y ya después de hacer las mejoras que creíamos necesarias, la verdad es que resultó estar muy bien, se podía defender mucho. Y bueno, los dejaré con las repeticiones. Si quieren ver aún más duelos y si quieren ver cómo es que construimos este deck, las ideas que teníamos antes y las ideas que tuvimos después, les recomiendo seguirme en Twitch. El canal estará en la descripción de este video. Ahí pueden ver el directo pasado. Y también no se perderán de futuros directos, también probando algunos decks. Casi siempre hago directos lunes, miércoles y viernes a las 8 p.m. de México. Pero bueno, ahí los estaré esperando. Ahora sí, vamos a las repeticiones. ¿Será un Six? Tiene toda la pinta de Six. Uf, papá. Uf, papá. Uf, papá. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Six. Espera, si este güey es destruido por cualquier cosa, ¿no? Es exactamente un monstruo. Va a ser destruido. Si esta carta es destruida en batalla o por el efecto, vale. Entonces, lo que tengo que hacer primero es convocar a este vato. ¡Pum! Se invoca de modo especial. Y nosotros invocamos a este vato. Boom. Boom. Le decimos Nel perro. Bueno, Popis. Perfecto. Desplazamos a este vato. Boom. Vale. A menos que tenga dos Kizan en la mano. Ah, Dios mío. Va a salir que tiene dos Kizan. Va a salir que tiene dos Kizan. Boom. Estatua. Ah, voy a matar a este vato. Kizan. Te voy a jugar. Uf, y no me mató este vato. ¡Lol! Oh, boy. Oh, boy. Sincro. Shokan. Guerrero. Guerrero de polvo de estrellas. Ok, es una carta activable la que tiene. Vale. Guerrero de polvito de estrellas. Boom. Vaya, podemos probar esta cosa. Eso me agrada. Batalla. Va a dejar que le pegue. ¡Dop! ¡6! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Al fin íbamos a poder probarlo! ¡Al fin íbamos a poder probar el Cibersombra Gazna! Y no nos dejó probarla. No nos dejó probarla. No nos dejó probarla. Modo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué irá a hacer? Synchro. Shoken. Este vato adquiere ataque de defensa, ¿no? Vinculaciones. Embodiment of a Puffis. La niega, a huevito que sí. A huevito que sí.
Lo que no sé es si el ataque original y la defensa. No dice nada de esta carta, si esta carta es seleccionada por un ataque, ese ataque se convierte en ataque no sustentante. Boom. Esta carta es seleccionada como objetivo de un ataque. ¡LOL! ¡Boom! ¡Lolazo! ¡Lolazo! ¡Lulazo! Eso sí fue un lulazo. LOL, me ha pasado muchas veces. Sigo esperando por segundos la selection box. Ja, necesito ese Necrovale. Un lolazo que se haya estrellado. No me digas que tienes a otro vato de los que se convocan especialmente. No me digas que tienes. Ok, Battleface, vale. Déjame, pues convoco a este vato de una buena vez. Y lo más es que se va a estrellar, pero ya le quedarán muy pocos puntos de vida. Ok, reacción en cadena. Boom. Vamos, vamos. ¡Oh, ciclón! Ya con esto, pues ya ganamos prácticamente. A ver, pues bueno, lo puedo activar de todas maneras. Entonces, con esto le quitaría 200 extra. Vamos a activarla. Vamos a cerrar, será removida, pero no hay problema. 200 puntos de vida menos. Y ya con esto, ahora sí, si se estrella, se mata. Vamos, se destierra, vale. Se convoca este vato. Y pues ya ahora sí, vamos. Estréllate. Date, date duro. Si no, de todas maneras, en mi turno te mato. Date, confía en ti. ¡Oh! ¡Como los machos! ¡Como los machos! Muy bien, muy bien. GG. Uf, contra un Haga. Y si ganamos, subimos de rango, ¿eh? Vamos a ver. Si la hago no te cae, podemos ganar, ¿eh? Porque, pues, Haga generalmente se concentra en de que, ah, sí, Kuribos o Lava Golems. No es tan bueno que tenga varias cartas en el campo, así que hay que prepararnos para cualquier cosa. ¡Oh! Insecto del siguiente turno. Pero bueno, tenemos doble patrón. Vale, con eso podemos destruir tres cartas. Entonces hay que ver qué nos saca. Vamos a ver qué nos saca. Dependiendo. Por favor, pon otra carta. Pon otra carta. Te invito a poner otra carta. No, nope, no puse otra carta. Pero bueno, vamos a eliminarlas de una vez las dos cartas que tiene. Patrón. En modo de defensa. Y patrón. Vamos a activar todo de una buena vez para eliminar todo y aparte para poder convocar a Uria y aparte para que no pueda convocar a su insecto. Entonces eliminamos. Boom. Convocamos a este otro. Boom. Boom. Y obviamente él dice, ah, huevo. Y ya tengo para convocar a Lava Golem. ¿Cómo te explico que tienes a un dios? ¿Cómo te explico que tienes a un dios en el campo? Este güey está diciendo, ¿qué pedo con esta cosa? Mete revisión, sí, también puede ser bueno. Uy. Uy. Va a ser 1500 de daño. Me va a doler. Me va a doler. Uy. Alma Tiki. Uy. Uy. Mi habilidad va a ganar. Mi habilidad va a ganar. ¿Quién es más Sida ahora, papu? ¿Quién es más Sida? Te enseñaré quién es Sida. Te enseñaré lo que es Sida. Te enseñaré lo que es Sida. ¡Bum! Oh boy. Oh boy. Oh boy. Dale, nice. A ver, ya te voy a checar qué hace Uria, porque la verdad nunca lo leí. Fue como que, ah, sí, Uria. Uf. Uf. Vamos a destrozar dos cartas en el campo. Y luego robar. Era el trabajo. Ah, ya ves, Jan. Ya ves, muchas felicidades, Jan.
Muchas, muchas, muchas felicidades, Jan. Qué bien que ya tienes el trabajo. Vamos a ver. Tiene destros. Está, podemos usar dos exactamente. Vale, unos six. Una de ellas debe ser para... Boom. Reacción. Boom. Reacción. Vamos a ver si se suicida. Si se suicida, pues... Pues vale. No, no se suicidó. Se me hace que voy a destrozar su otra carta boca abajo para yo poder tener espacio después. Boom. Boom. Era doble. Doble, doble arma. Vale, lo malo es que no voy a poder tener protección ahorita. Boom. Boom. Lo malo es que no tendré protección ahorita. Pero bueno, si sobrevive, puedo robar cartas. Uf, creo que sí va a sobrevivir. ¡Sí! ¡Uh! ¡Oh, boy! ¡Oh, no! ¡Uria! Ahorita lo leo. Vamos, dos cartas. Perfecto, cartas continuas de nuevo. Terminamos turno, por mientras leemos a Uria, no se puede ser invocado. Esta carta gana 1000 de ataque por cada carta. Una vez por turno puedes seleccionar una carta mágica de trampa que controle tu adversario. Destruye ese objetivo. Ningún jugador puede activar cartas de magia de trampa en respuesta a la activación de ese efecto. Ah, ok, vale, nada más destruye una carta de magia de trampa. Una... Uria destruye cartas de magia de trampa, vale. ¡Hola! ¡Hello! ¡Hello! Ay, güey, casi destruyo la mía. Y en to face. ¡Hello! ¡Hello! Ahora sí. Farmeado, papu. Farmeado. Podría ser un sincro, pero... Vamos a farmearlo. Farmeado, papu. Farmeado, papu. ¡Pum! 5000. Listo. Así es como se farmea en el PvP. Así es como se farmea en el PvP. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden dejarle like si así fue. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.